En la jornada de educación y mundo laboral en el auditorio de TICMAS, aquí en la Feria del Libro, estamos con Mariano Álvarez, rector del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico. Mariano, muchas gracias por el tiempo que nos das. No, por favor, gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Mariano, ¿qué es el IUDPT? Bueno, es un instituto universitario que está ubicado en Parque Patricios, donde el centro de sus carreras están vinculadas a las biociencias. Tenemos dos carreras que ya están en funcionamiento. Es un instituto nuevo, comenzamos el año pasado con el dictado de las primeras carreras y las primeras cohortes, fundado por CADIME, que es una cámara empresarial vinculada a la atención primaria de la salud. Y como te mencionaba, tenemos dos carreras que ya están en funcionamiento, una dedicada a la bioingeniería, otra dedicada a la biotecnología. También tenemos tres cursos de posgrado, una maestría en bioeconomía, una maestría en microbiología ambiental y una especialización en bioinformática que tenemos intenciones de ponerlo en marcha el segundo cuatrimestre, además de cursos de extensión y otro tipo de actividades que llevamos adelante. La semana que viene tenemos aquí una mesa que se llama ¿Por qué invertir en educación? ¿Por qué emprender en educación? ¿Por qué apostar a la educación? ¿Por qué ustedes invirtieron, apostaron, invirtieron? ¿Por qué desarrollaron desde la Cámara un instituto? Bueno, ahí podría mencionar dos cuestiones. Una más desde la Cámara Empresarial. El presidente de CADIME es el señor Guillermo Gómez Galicia y cuando explica los fundamentos, menciona que tiene que ver con darle la posibilidad a las pymes que integran la Cámara de reconvertirse, ¿no? Es decir, incorporar tecnología para poder ser más competitivos. Entonces ahí tendríamos un fundamento. Y después hay un fundamento más macro que tiene que ver justamente con que estamos viviendo la era del conocimiento. Y por lo tanto, hoy el factor distintivo del progreso y el desarrollo pasa por el conocimiento, por la generación y la aplicación de ese conocimiento, a diferencia de lo que pasaba en la época industrial, donde estaba más enfocado en la producción en masa y la mejora de la competitividad a partir de mejorar los procesos productivos. Entonces, hoy más que nunca, tanto para los socios y la Cámara, sino también en el marco de la responsabilidad social empresaria, apuntando al desarrollo de nuestro país, es fundamental instituciones universitarias, ¿no?, que justamente generen ese conocimiento que se requiere para fomentar el progreso. Una de las cuestiones claves en la educación técnica o en la educación tecnológica tiene que ver con el lugar de la mujer. Hay un dato, una estadística que está acoplando un poco mi micrófono. Hay una estadística que dice Argentinos por la Educación que habla de que no se llega al 30% de la currícula a las mujeres. ¿Cómo hacen ustedes para acompañar a las chicas en el instituto? Bueno, a ver, yo ahí diría dos cosas. Si uno lee el anuario que publica el Ministerio, hoy Secretaría de Educación, al año 2022, de la totalidad de la matrícula universitaria, ¿no?, que son aproximadamente 2 millones y medio de alumnos, el 61% son mujeres y el resto son varones. Y un porcentaje similar, incluso un poco más alto, da cuando uno observa, ¿no?, los egresados. Es decir, claramente el sistema universitario de alguna manera va tendiendo y creciendo la participación de la mujer, hoy ya mayoritaria, en lo que hace a la matrícula. Ahora, claramente, lo que ocurre es en aquellas carreras, ¿no?, vinculadas a las ciencias aplicadas, a las ciencias más duras, ahí el porcentaje es el que vos mencionás. Y nuestro instituto universitario está en ese ámbito del conocimiento. Ahora, ya centrándome en la experiencia concreta de nuestro instituto, a pesar, insisto, de ser muy nuevo en este sentido, lo cual puede ser una desventaja, pero quizás también una ventaja porque podemos ser reflejo de la nueva tendencia, tengo que decirte que la matrícula, tanto en bioingeniería como en biotecnología, está compartida, es decir, no tenemos una diferenciación, ¿no? Yo soy ingeniero en informática, por ejemplo, y recuerdo cuando estudié éramos el 80% del curso.
Hoy la verdad que en bioingeniería tenemos asimetría en la participación. No obstante eso, tengo que decir también que tenemos un cuerpo docente mayoritariamente de mujeres, un director, una directora de carrera, coordinadora de la carrera de biotecnología es mujer, nuestra secretaria de ciencia y tecnología es mujer, es decir, que claramente el tema, yo diría que este nuevo tiempo, el tema del sexo está quedando afortunadamente, ¿no? Un segundo, tercer, cuarto plano, deja de ser importante y el foco vuelve al conocimiento, la generación de conocimiento y el trabajo en equipo para el logro de los objetivos. Y ahí no vemos ninguna diferencia. En la economía del conocimiento, justo una palabra que acabas de decir, se trabaja muchísimo estas áreas con la posibilidad de exportar talento al exterior. Exportar talento trabajando desde tu propio país, desde tu propia ciudad. En una de las respuestas decías que el instituto intentaba dar una solución, una respuesta a las problemáticas que tenían las pymes. ¿Cómo hacen ustedes en ese sentido para aportar a la economía del conocimiento y a la generación de talento? Bueno, claramente la universidad es uno de los ámbitos, no es el único, porque justamente que hablemos de sociedad del conocimiento implica que el conocimiento está más horizontalizado, ¿no? A diferencia de otras épocas donde quizás la universidad centraba, ¿no? Ese rol de productor y transmisor del conocimiento. Entonces, en lo que hace a la actividad que nosotros llevamos adelante del instituto, desde el punto de vista de la generación de la idiosincrasia de nuestro instituto, ya tenemos incorporado, ¿no?, que nosotros enseñamos cuestiones de índole académico, pero vinculadas al mundo empresarial. Entonces, llevamos adelante, por ejemplo, el año pasado lo que denominamos talleres tecnológicos. En esos talleres tecnológicos, con unas metodologías ágiles, convocamos al Instituto Universitario empresas del primer nivel del ámbito de la biotecnología. Y ahí entonces generamos una dinámica en la cual intentamos, ¿no?, conectar las demandas de las empresas con la formación que nosotros llevamos adelante en el Instituto Universitario. De ahí surgieron muchas oportunidades, pero una de ellas, por ejemplo, es que la principal empresa de biotecnología del país está enviando a nuestro instituto a algunos de sus trabajadores a los efectos de que se incorporen en la formación de nuestras carreras. Entonces yo entiendo que esa es una de las formas de conectar la universidad desde el punto de vista académico, pero fundamentalmente desde el punto de vista práctico para la demanda del empresariado. Y con respecto al talento, yo podría decir que con el arribo de las nuevas tecnologías y fundamentalmente la inteligencia artificial, vivimos una época en la cual el talento es la distinción. Es decir, las universidades deben de alguna manera adaptarse a los efectos de educar desde el punto de vista técnico a sus alumnos, por ejemplo, en nuestro caso, en el ámbito de la bioingeniería y la biotecnología, pero las habilidades blandas son fundamentales, porque esas habilidades blandas, fundamentalmente la creatividad, es la que va a poder hacer surgir el talento, y entonces, entre la combinación del ChatGPT más el talento, ahí vamos a lograr las mejores soluciones. Hay una idea que ronda en cualquier universidad o instituto universitario, que es la relación de la educación para el trabajo. En el caso de ustedes, lo tienen como ya marcado, ya desde el nombre, ya desde la primera imagen que da el instituto. Ciencia y emprendedurismo, ¿es una conexión que se da en un diálogo, que se da en un tándem, que no se da? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, en principio, el tema de la educación para el trabajo nos plantea una gran interrogante, porque podemos decir que siempre las universidades se educaron para el trabajo. El tema es que la sociedad del conocimiento nos pone en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? La otra vez escuchaba a un catedrático, creo que el rector de la Universidad de Guadalajara, que mencionó en principio que en 1945, ¿no?, la sociedad duplicaba el conocimiento en 25 años. Hoy, con el arribo de la inteligencia artificial generativa, esa duplicación del conocimiento humano, ¿no?, que manejamos los seres humanos, se puede producir en 24 horas. Entonces, ahora, linkeado un poco a la actividad de la universidad y la formación para el trabajo. Cuando yo estudié ingeniería, sabía que estudiaba 6 años, me recibí ingeniero, y después me iba al mundo del trabajo y encontraba actividad. Hoy estamos en una situación en la cual la universidad tiene que formar para el trabajo, pero no sabemos qué trabajo va a haber
¿no? De acá a 10 años. Entonces, muchos de los chicos a los cuales estamos formando, no podemos asegurarle, ¿no?, esa conexión con el mundo del trabajo. Entonces, vuelve a ser muy importante que la universidad incorpore, ¿no?, procedimientos y metodologías de enseñanza que hagan hincapié en la creatividad, en los trabajos en equipos, para que cuando llegue el momento de salir al mundo del trabajo, pasen dos cosas. Ese egresado pueda adaptarse a la velocidad de la era del conocimiento. Y después otra cuestión, ¿no? Hay que cambiar el concepto de la universidad y entender que la universidad no es que uno va, estudia y se retira, ¿no? Hay que incorporar el concepto de la universidad para toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ocurra que ese egresado vaya al mundo del trabajo y no y encuentre, como me pasa a mí como ingeniero de informática, que lo que aprendí está desactualizado, pueda volver a la universidad. Hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Harvard o la Universidad de Stanford, que ya venden tarifas planas, ¿no?, como membresías para toda la vida. Entonces alguien va, saca esa membresía y se capacita en la universidad para toda la vida. Entonces a mí me parece que eso es una cuestión muy importante, digo, como marco para poder abordar, ¿no?, las diferentes cuestiones que implican los desafíos de la economía del conocimiento. Y la segunda pregunta era... Era la relación que había entre la ciencia, entre la exploración de la ciencia y la tecnología. Bueno, claramente hay que, si hablamos de la ciencia que se genera en las universidades, en principio deberíamos, ¿no?, hacer un trabajo importante para conectar los procesos de investigación con la demanda, ¿sí? Debemos poder lograr que las universidades, los esfuerzos que se hacen de transferencia, y ya no de transferencia, porque en la época del en la era del conocimiento tenemos que hablar más de cooperación, no tanto de transferencia. No es que en la universidad se produce, ¿no?, se lleva adelante un programa de investigación y eso va directamente a la empresa o al mundo productivo. No, es un trabajo en conjunto, de cooperación, ¿no? Porque claramente el conocimiento ya no está, como dije inicialmente, en la universidad exclusivamente. Está repartido. Y ahí son varios actores. Entonces la educación tiene que ir por lo interdisciplinario, por el trabajo en equipo, ¿no? E incorporando, digamos, la agenda de las empresas, pero no solo de las empresas, sino también de lo que la sociedad necesita, porque a veces el mercado requiere soluciones, pero yo pienso en las universidades públicas, de alguna manera, el aporte que se hace a través de los impuestos tiene que ir a desarrollo que beneficie a la sociedad. Así que ahí hay que hacer todo un replanteo que hoy se está debatiendo del lugar de la universidad en función del aporte que hace a la ciencia. En las universidades suele pasar que un profesor de una carrera también trabaja en una compañía y entonces ahí huele un poco hacia dónde se mueve el trabajo y puede llevar a su cátedra, a su discusión de departamento, a cómo cambiar el programa. Pero ustedes tienen un trato directo con una cámara. ¿Cómo se da en este caso el diálogo? ¿Cómo aportan ellos o cómo aportan ustedes desde la universidad a las pymes? Bueno, lo que hacemos es, en el caso de la cámara, detectamos a través de encuestas, a través de encuentros, cuáles son sus necesidades y, por ejemplo, llevamos adelante cursos de extensión o diplomaturas. Un ejemplo concreto es que en pocas semanas vamos a llevar adelante la diplomatura en atención primaria de la salud, que es claramente el tema que le interesa a CADIME, ¿no?, y a los socios de CADIME. Entonces, se hace un ida y vuelta en el cual, por un lado, escuchamos y entendemos cuáles son las demandas que se plantean del sector empresarial y nosotros, desde el punto de vista académico, formulamos un programa de estudio que esté en esa conexión, incorporando también recursos a la Cámara, porque nosotros dentro del UDPT tenemos un centro de salud, que lo llamamos SEX, que está a cargo del doctor Javier Vilocio, que es también quien lidera los equipos técnicos, ¿no?, en la Cámara. Entonces, de esa manera, la oferta que llevamos adelante a través de cursos o diplomaturas se conecta con las necesidades de la empresa. Entonces, ahí hay que conjugar claramente, ¿no?, lo que aportamos como universidad, que es el conocimiento más académico, más formal, con la necesidad concreta. Y ese tipo de profesor que vos mencionás, yo diría que es ideal en algún punto, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra planta muchos docentes y apuntamos a eso, ¿no?, que tengan experiencia concreta en el mundo empresarial, ya sea que sean médicos, ya sea que sean ingenieros, de forma tal de que el alumno, porque esa es otra cuestión también interesante, ¿no?, ¿cómo atraemos al alumno a la universidad?
Si no le podemos mostrar cómo funciona el mundo productivo, y ese alumno es muy probable que termine abandonando. O lo peor, cuando se reciba va a salir con el título y va a decir, este título para qué me sirve, ¿no? Te hago la última pregunta, Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Más que una pregunta, es una observación. Debe ser algo fascinante crear una universidad, ¿no? Yo creo que es de las cuestiones más fascinantes en las cuales podemos estar involucrados los seres humanos. También tengo que decir que la Cámara Empresarial, CADIME, lo hace en el marco de la responsabilidad social empresaria. Tampoco es normal que un grupo empresario cree una universidad. Y entonces, de alguna manera, eso también podría ser tomado como un disparador y ojalá se contagien, ¿no?, otros grupos empresariales que inviertan en educación. Porque cuando uno invierte en educación, está invirtiendo en el futuro del país. Y claramente, y esto no es una frase hecha, ¿no?, si tenemos mejores investigadores, si tenemos mejores profesionales, si tenemos profesionales con ética, sin duda nuestro país va a poder aprovechar las oportunidades que brinda ese mundo globalizado, interconectado, que si uno no genera buenos profesionales con todas las cualidades que eso corresponde, bueno, vamos a estar en desventaja. Si estamos en desventaja, vamos a perder muchas oportunidades y entonces el camino este, el progreso que tanto queremos y por el cual todo lo que estamos acá estamos trabajando, se va a alejar cada vez más. Mariano, quiero agradecerte por haber estado en el auditorio de TICMAS. Mariano es rector del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico. Quería leerlo para no equivocar el nombre. Ha sido un placer escucharte. Gracias por habernos visitado. No, lo mismo digo. Gracias por la invitación. Los felicito por el trabajo que llevan adelante. También nosotros del mundo universitario admiramos, ¿no?, a plataformas como TICMAS porque entiendo que colaboramos para el mismo fin. Así que gracias por la invitación y gracias a quienes nos han escuchado. Gracias.